Muy buenas a todos y bienvenidos a Plantas vs Zombies. Hoy vamos a jugar con un personaje que no he probado todavía. Bueno, lo he visto, a ver, casi todo el mundo lo usa, entonces bueno, más o menos sé cómo funciona, tampoco tiene mucho misterio. Que es el guisante Sheriff, el nuevo guisante. Y bueno, vamos a ver qué tal está. Ya sabéis que yo me gusta más jugar con los zombies, pero bueno, tampoco hay ningún problema, o sea, jugaremos a ver qué tal sale. Así que nada, espero que lo disfrutéis y vamos allá. Bueno, pues vamos a ver qué tal nos va con este Guisante Sheriff. La primera partida que jugó, o sea, es un personaje que sé cómo funciona, sé que pega bastante, pero tampoco sé su mecánica, digamos. Pero bueno, vamos a ver qué tal, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y como siempre intentar ganar. Lo más importante siempre para mí, ya sabéis, team play. Vale, el teleporte está en el otro lado, con lo cual vamos a ir a cubrir rápidamente. Ah, pues no, igual está en este. Venga, madre mía, tío, que no doy una. Vale, perfecto. Ese muerto, vamos a ir a por este ingeniero. Vale, muerto. Madre, cómo pega esto, chaval. Madre mía, cómo pega esto, loco. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Yo os digo que lo había visto. Sé que me reventaban cuando me enganchaba, pero no sabía que pegaba tanto. Madre mía, tío, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué galletazos son estos, tío? Esto es inhumano. ¡Bate! ¿Qué me ha matado? ¡Ataque de conos! Pero si no estaba dentro del área de los conos, tío. Bueno, pues nada, si lo dice el juego será verdad. G, XD, LOL, juas. Vale, perfecto, vamos a por este, que está aquí matando a nuestro compañero. Mira este. Venga, tío, que te voy a reventar, si lo sabes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no, está muerto. Hemos hecho la asistencia, así que está muerto ya. ¿Qué me está dando? Madre, tío. ¡No! ¡Oh! ¡Qué potra, chaval! ¡Qué potra, chaval! Bueno, no. No, tío. ¡Ay! Sí, búrlate. Se nota que tiene la misión el tío. Bueno, vamos allá. Vamos a ver si podemos... Ya está indefendible ese punto. Bueno, ya sabéis de todas formas que esos puntos... El primero normalmente suele ser bastante complicado. Básicamente porque tiene 2 minutos de duración más. Que 2 minutos defendiendo es muy difícil. Vamos a ver si podemos romper aquello. Madre mía. ¿Lo he matado o no? No, está aquí arriba. Madre, tío, pero si te he pegado 10.000 balazos ya. Pero, tío, muérete, ¿eh? Pero, tío. Pero vamos a ver, tío. Si le he pegado 3 balazos y después otros 3, ¿cómo puede ser que no muera? Madre mía. Vaya mentira. Bueno, vamos a poner aquí una petaseta. Vamos a buscar el punto de teleport. Está aquí, ok, perfecto. Vamos a ir por aquí, por la izquierda. Vamos a ver si podemos defender aquí. Aunque me maten, me da igual. ¡Míralo! ¡Qué grande el cactus! Vamos a ver si podemos defender desde aquí. Pueden entrar por el otro lado, pero... Míralo. Venga, tío, si te voy a matar y lo sabes. Sí, vete. Pero, tío, quítate del medio, pedazo de inútil. No te me metas en medio, copón. Venga. Madre mía, tío. El cactus ha atravesado, Ole, perfecto. Ay, mira, hemos hecho una misión. Genial. Bueno, tengo un montón de omitir reto. De estrellas de omitir reto, pero bueno, tampoco nos viene mal hacer alguna. Vale, mira. Aquel. ¡Ay! Madre mía, lo que me cuesta un montón a veces es apuntar desde lejos. Pero bueno, el personaje en sí me está pareciendo una pasada, Quizás de lo mejorcito que han metido en este parche. Viene de frente, tío, pero tú estás loco. Que te exploto, tío. ¿No te das cuenta que te explota con esta mierda de arma, el revólver este? Oh. Bueno, vamos a ver si podemos aquí hacer algo. Mira aquel, pero ¿qué hace? ¡No! Me mata. ¡Oh! Bueno, no pasa nada. Llevamos 10 kills ya. Bueno, vamos a ver. Joder, tío, y como siempre somos dos menos, tío. Es que esto no falla. No falla, ¿eh? Siendo plantas, esto es lo habitual. O sea, lo raro es no ser menos. Es que es increíble, tío. Oh, se ha comido eso. Vamos a ver por aquí. A ver si podemos... Ah, mira, están entrando por aquí. Ole, perfecto. Vamos a intentar romper el teleport ahora que están allí. A ver si puedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Ah! Es que me pega todo, tío. Me pega. Bueno, eso da igual. Da igual que nos hayan matado. No pasa nada. Básicamente porque como hay mucha gente que está cubriendo el punto de captura, pues alguien tiene que cubrir el teleport. Y entonces, pues si muero, morí. Pero lo importante es cubrirlo. Madre mía. Vamos a dejar eso allí. A ver si se lo comen de casualidad. A ver, mira este. ¿Qué haces, tío? Deja de hacer el zombot, anda. Deja de hacer el zombot. Deja de hacer el zombot, ¿eh? No me enfades. Vamos a romperlo. Yo creo que está roto ya, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Oh! Para tu casa. A ver si puedo dar desde aquí. Sí, yo creo que sí. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pero, tío, el del tejado, ¿qué hace que no me ayuda? Estás apalancado, tío, y no le pegas ni una, en serio. Hombre, menos mal. Menos mal. Lo hemos matado. Bien, muy bien, chicos. Muy bien. Vamos a ver, vamos a volver. Madre mía, estamos defendiendo muy, 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 muy bien, ¿eh? Mira este. ¡Epa! ¿Dónde vas, toro? ¡Ole! Mira aquel. ¡Epa! ¿Dónde vais? Madre mía, tío, vaya pasada el guisante este, quizás. Quizás del parche, quizás sea el mejor personaje que han metido junto a la tropa aérea. Que a mí me gustó mucho. Y este me está encantando para lo que suele ser los guisantes y eso, que no digo que no me gusten, sino que básicamente con el tóxico y el de fuego hasta ahora me habían sobrado, la verdad. Pues este me está encantando y quizás empiece a usarlo muchísimo. Vamos a dejar eso ahí de regalito. No, 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 no. Venga, tío. Vaya voladas, vaya voladas. Pero madre mía, impresionante esto. Impresionante. Bueno, esto ya está defendido, yo creo, casi, ¿eh? Voy a mirar por aquí a ver si vienen, pero... Pero qué va. ¡No! No me fastidiéis, ¿eh? Defender, por Dios. Que estoy defendiendo el teleport. Voy a ir ahora allí a acumular, porque ya queda poco y ya el teleport ya no sirve para nada. No, 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 no. Venir aquí, venir aquí, venir aquí. Bueno, uno menos. Venga, fuera, para tu casa, colega. Vamos, 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 que defendemos. ¡Oh! Que me crujen, que me crujen. ¡Oh! Perfecto, victoria, bitches. Bueno, 16 kills. Hemos empatado con el que más ha hecho. Pero yo qué he hecho. Dominio primer golpe. Bueno, es que yo fui a saco allá por él. Ahí, te voy a crujir. Y ahora somos uno menos, pero hemos sido toda la partida dos menos como mínimo. Bueno, pues vamos a ver qué tal está esta partida. Voy a gastar aquí de esto. Vamos a subir un nivelito ahí del tirón. Hay muchas que son sencillas, pero mira, es que me da pereza, sinceramente. Entonces, bueno, vamos a subir una, ya que tenía tantas estrellas de mi tirreto. Vamos a ver, ¿dónde voy a atacar? Voy a ir a atacar por la derecha. Voy a ir a atacar por la derecha, vamos a ver si... Primero voy a averiguar dónde está el punto de teleport. Vale, está en el otro lado. Entonces por aquí no creo que venga mucho. Pues sí, me he equivocado. ¡Coño! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! La que habéis pillado en un momento, chiquillo. No, 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 no. ¡No! ¡Ay, lo maté, lo maté, lo maté! Que me rompo, me parto, me mondo y me convierto en pera. Ay, me estaban reviviendo, tío, qué mal. Bueno, da igual. Pero bueno, yo juraría que el teleport no estaba en el lado derecho, porque yo fui por ahí y no lo he visto. Pero bueno, no sé. A lo mejor sí estaba ahí. Voy a mirar, voy a volver allí. Vamos a ver si podemos defender. Ah, sí, está ahí, hostia, tío. ¿Y cómo es que no lo vi? ¡No! El zombot. Toma, pa' tu casa. Venga, fuera. ¡No! ¡No! No, tío, no lo vi. Bueno, llevamos 5 kills, de todas formas. Está bastante bien. Pero como siempre, lo importante más que los kills, ya sabéis, es hacer bien el team play. Si podemos hacer muchos kills, pues mejor. Si podemos hacer menos, pues mira, mientras hagamos bien el team play, no pasa nada, gente. Bueno, vamos a ver. A ver, está viniendo por allí un... No, el ingeniero aquel debe estar sacando el dron. Mira este. ¿Qué haces aquí? El tío ahí, pero vamos. Venga, fuera, muy buena, muy buena. Vamos a ver si lo resucita el girasol. Pues no, no lo resucita el girasol, tío. Pero si estás ahí, ¿por qué no lo has resucitado? Ahí está pasando un soldado por aquí abajo. Vamos a ver si voy a por él. Muy importante ir, sobre todo por los científicos. ¡No! Buena, buenísima. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me... ¡Fuck it! ¡No! El puto de cricket, tío. Madre mía. Bueno, 7 kills, vale, bastante bien. Venga, resucita, resucita. Te dejo que me resucites, va. Como estaba cubierto, no tengo problema en eso. Problema es cuando me intentan resucitar y no están a cubierto, que encima de que no me van a resucitar y me hacen perder el tiempo, es que además mueren ellos. Si es que es peor. ¿Dónde está este? Ah, lo he matado. ¡No! ¡No! ¡No, tío! Madre mía, chaval, que me han dado con todo. Ah, pues no lo había matado. Yo juraría que lo había matado. Bueno, no pasa nada. Vamos a volver. Vamos a ver si defendemos. Estamos defendiendo muy bien este punto. Y esto, normalmente cuando estás con un equipo que defiende ya bien desde el primer punto, aunque te lo conquisten, quiere decir que tienes bastantes opciones de ganar la partida bastante pronto. Y eso es bueno, claro. Mira aquel. Venga, tío, muévete. Está con el megacañón. Es decir, con el... ¿Cómo se llama? ¡Ah! Con el... Como el bazooka. Es el coronel de tanques. ¡No! Me matan, tío. Pero ¿por qué no me han cubierto en ningún lado? Este está aquí arriba de camping. Ok. Pues vamos a por él. Vamos a por él. Porque se está centrando también en... Básicamente en matar a ese tío. ¡Oh! ¡No! Seguramente me vaya a costar matarlo si es que lo mato. ¡Uy! Casi lo mato ahí en el aire, yo creo, ¿eh? Mira aquel. Ese es arqueólogo. Muchos me habéis pedido el arqueólogo, pero dudo bastante que vaya a hacer alguna con él, porque es un personaje que la verdad me parece bastante horrendo. Para lo que son los científicos y lo bien que están muchos de ellos, el arqueólogo me parece bastante malo. Es decir, me parece un atraso porque es... una mezcla entre varios personajes, pero que ni siquiera llega a su nivel. Habrá gente a quien le guste, como todo, pero es una especie de... no sé cómo llamarlo. Quizás es una especie de astronauta, pero es que no llega al astronauta, porque tiene prácticamente el mismo daño, pero una cadencia de disparo mucho más baja. Entonces, ya me dirás tú para qué quieres un personaje igual que otro, pero peor. O sea, es una tontería. A lo mejor si algún día me da por ahí, pues mira, a lo mejor lo hago, pero... de momento no tengo muchas ganas, sinceramente. Oye, que soy el único que está acumulando, tío. Y encima no me ayudan a romper, a matar a este. Pues nada, pues nada, pues nada. Pues no me ayudéis. Mira aquel, mirando. Pero tío, entrar a acumular, hombre. Bueno, vamos a volver. Seguimos defendiendo bastante bien. Con lo cual, aunque no lo hagamos en este punto, podemos tener opciones de conquistar, o sea, de defender bastante pronto. Mira este. Pero si te crujo, tío, te crujo. Si es que te crujo, si es que te crujo. Te lo estoy diciendo que te crujo. ¡Oh! Venga, muere. ¡No! ¡No! Ah, vale. Pero ¿por qué me tiran encima las cosas a mí? Los de mi equipo, tío. Vale, vamos a ver. ¿Dónde están defendiendo? ¿Pero por qué defienden allí? Bueno, defienden. No sé qué están haciendo, sinceramente. Están haciendo cosas muy raras. Mira aquel. A ver si lo mato. ¡No! Se ha ido. Mierda. Bueno, aún así estamos haciéndolo muy bien. No sé cuántos kills llevaremos, pero bueno, lo estamos haciendo bastante bien. Venga, tío. No sé, pero la cuestión es que estoy haciendo un daño de la leche. Aunque no los mate, el daño que hace esto es bestial. Míralo. ¡No! Pero venir a ayudarme, tío, que estoy yo solo dentro. Pero, tío, es que es imposible, tío. Es imposible defender si estoy yo acumulando solo yo toda la partida. Es que no puede ser. No puede ser. Ay. Vamos a ver, vamos a poner aquí el bambú para tener área. Y vamos a cubrir aquí porque aquel va a venir por aquí, yo creo. Y si no, el ingeniero. Mira el ingeniero. Ahí está muerto. Venga, tío, para tu casa, tú también. Jo. Mira aquel, mira aquel, mira aquel, mira aquel. ¡Ah! ¡Eh! ¡Que nos petan! ¡Que nos petan! Venga, tío. Buenísima, buenísima. Aquí me viene esto por detrás, pero mira, me da igual. Como sabía que iba a haber aquí uno, prefiero venir, aunque me maten. ¡Oh! ¡Oh, qué buena! ¡Qué seguimiento lo acabamos de hacer ahí! Venga, me da igual que me matéis. Bueno, de hecho, casi me venía mejor que me mataran. Bueno, llevamos 18 kills, no está nada mal, nada mal. Pero hay que volver a defender. Es que hay que volver a defender y no sé yo si se habrán quedado allí. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, muy importante. Mira este. Venga, para afuera. Es que tenemos muchos guisantes, pero es que ni uno acumula. O sea, todos están plantándose fuera y no hacen, no sé por qué no acumulan. Si es lo más importante en muchas ocasiones. Entiendo que no quieran morir, pero hombre, lo primero es lo primero, chico. No, muero. Y eso es lo que pasa. Están plantando, pero nadie va al teleport. Entonces, ¿qué voy a tener que ir yo solo? Y luego conquistar y defender y hacerlo todo. Tío, es que esto no puede ser. Es que esto no puede ser, mira. Están conquistando con uno, tío. Es que es una vergüenza. Y me tengo que meter yo aquí. Vamos a ver si podemos ir a este. Buena. Muy importante matar rápido a los químicos cuando están dentro. Perdón. Tengo la garganta un poco hecha polvo, pero bueno, para variar. Los químicos, lo he dicho, si están dentro es muy importante matarlos rápido, porque si no, ya sabéis que os crujen. Tanto los químicos como los biólogos. Pero tío. Pero bueno, vale. Vale, este está aquí bien. Intentaría ir a por el teleport, pero es que claro, ahora están saliendo todos allí. Y entonces, pues, muy difícil. ¡No! Joder, tío. ¿Qué va? Es que imposible, imposible ir allá por el teleport. Así que nada, vamos a intentar defender dentro del punto. Acumular. El teleport ya es imposible defenderlo, salvo que fuéramos todos en masa. Y aún así nos podrían entrar por detrás, con lo cual no es bueno. Mira este. Lo único que no me gusta el guisante del sheriff es que la munición que tiene el cargador es bajísimo, es una basura. Pero bueno, es normal también. Vale. No hay ninguno aquí, pues vamos a matar a este. Buena. 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 Mira este. ¿Qué haces, tío? Estás flippy. La gente tiene demasiada obsesión con lo de resucitar a los compañeros de equipo. Y la mitad de las veces lo que hacen es que sean un blanco más que fácil para matar. Madre. Ah, ya lo he matado, vale. Es que no lo veía y digo yo, hostia, ¿dónde se ha metido? Tenemos uno ahí enfrente con el megacañón, míralo. Venga, anda, tío, que ahí no sirves de nada. Muévete, hombre, muévete. Buah, fuera, fuera. Pues está haciendo un poquito... no sé qué están haciendo. No entiendo lo que están haciendo, sinceramente. Bueno, tenemos un girasol curándonos, madre mía. Esto, vamos. Esto tiene que ser el apocalipsis por lo menos, porque estas cosas a mí no me suelen pasar. Así que nada, de lujo. Cuando usáis el girasol, de verdad es súper de agradecer. A ver si podemos matar a este antes de que nos mate aquí al cactus. Vamos a ver si allí podemos hacer algo. Sí, ole, a tu casa, chaval. Pero, tío, acumular. ¿Ves? Es que me salgo yo de ahí y ya se desfasa. Tío, o sea, ¿qué hacéis? No puedo moverme de aquí yo en toda la partida, porque si no, ya la liamos. ¡Ole! ¡Ole! Bueno, pues de lujo. Hemos hecho dominio primer golpe, racha y dominio al derrotar. Así que nada, chicos, aquí dejamos el vídeo. Espero que os haya gustado, sobre todo a todos aquellos que me habéis pedido el de Sheriff. Es un personaje que, bueno, la verdad me ha encantado. Yo sabía que pegaba mucho, pero hombre, me ha sorprendido, la verdad, porque llegas a pegar 32 por hit, bueno, una barbaridad. Entonces son 4 o 5 hits como mucho, un cargador de 6, que es poquito, pero está bastante bien, de todas formas. Así que nada, si os ha gustado, darle a me gusta, compartir, comentar. Recordad que podéis seguirme en Twitter, en Facebook, en Google+, que tenéis abajo la extensión para vuestro navegador y saber cuándo subo los vídeos. Así que nada, chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, 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 chao. Chao.